Es una tarea complicada la de los bomberos, pero que requiere también de la colaboración de la gente, y no en el sentido de lo que está ocurriendo en Sierra y Villaventana, donde están colaborando con bebidas y demás necesarias a esta hora, sino en la prevención. ¿Cómo prevenir incendios en la ciudad? Son datos a tener en cuenta, porque la mayoría, la gran mayoría de los incendios se produce por un descuido. Seguro, como fue este caso de la comarca serrana. Pero ahora hay ciertas cosas que hay que saber, y para ello nos informamos. A ver qué decían los bomberos de White. La ola de calor que se sintió en Bahía y la zona no solo afectó a las personas, sino también a los espacios naturales. Decenas de incendios dentro y fuera del casco urbano se produjeron en la mayoría de los casos como consecuencia de un mal manejo de una quema provocada. Por eso es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de encender un fuego. Lo importante es ver si voy a desarrollar un fuego para hacer un asadito, que es todo muy lindo, todos nos gusta, evaluar dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué precauciones debo tomar, bueno, que la forestación no continúe, que es una discontinuidad, digamos, que yo pueda hacer mi fuego con toda seguridad, y una vez retirándome del lugar, asegurarme de que eso esté extinguido por completo. Hay que tener mucho cuidado con dejar una brasita o esa brasita que por ahí el viento la levanta y vuela a algún pastizal, es suficiente para que se desarrolle estas situaciones. En Bahía no hay grandes zonas de montes o bosques, pero una situación de riesgo puede darse cuando se inicia un foco en un terreno para eliminar malezas. Empiezan a la quema, en un principio una quema controlada para limpiar un terreno, para limpiar un campo que está enfrente de mi casa, y se le termina descontrolando, yendo de las manos por distintas situaciones, el viento, la temperatura. Por eso, en esos casos, es importante dar aviso a bomberos o defensa civil antes de comenzar las tareas, y además tomar precauciones para evitar la expansión de las llamas. Limpiar, si es un terreno abierto, tratar de limpiar alrededor, cosa de hacer tipo un contrafuego, tratar de tomar todas las medidas necesarias para que esto no se amplíe y no corra riesgo las cosas de los demás. Pero, ¿cómo actuar si, pese a todo, el fuego se sale de control? Los bomberos recomiendan, en primer lugar, llamar a los números de emergencia. Yo te diría que lo primero que uno tiene que hacer, si se le fue de las manos, es llamar a alguien que lo ayude, ya el 911 o bomberos si tiene el teléfono directo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Segundo, si puede tratar de controlarlo, ahí que lo haga. ¿Por qué te digo esto? Parece medio ilógico, ¿no? Todo el mundo pensaría que primero trato de apagarlo, después llamo, sino en ese tiempo en que vos tratás de apagarlo y no pudiste, es tiempo que el incendio se desarrolla y que nos juegan contra nosotros la hora de arribar al incendio y controlarlo, ¿no? El control de un foco ígneo es una tarea complicada, especialmente en condiciones de calor y sequía como las que se presentan en esta época. Una actitud cuidadosa y responsable puede evitar daños irreparables no solo en el patrimonio natural, sino también de bienes materiales e incluso vidas humanas.